y en este caso es lunes llegó el momento de compartir el espacio del análisis político y económico del contexto nacional con nuestro compañero néstor Buzo. buenas noches néstor qué tal cómo te va muy bien análisis político del se contexto puede hacer, de... se puede es mucho no ya, a mí se me quemaron todas las categorías de análisis, especialmente después del discurso de la entrevista del presidente Javier Milei el viernes a la noche con su amigo Fantino, creo que se llama, ¿no? Dos horas de entrevista que por deber profesional le habrá pagado pues, la factura de luz que se andaba quejando que te iba a tener que cerrar el streaming. No, sé, en todo caso le pasamos la nuestra. <laughs> que es, ¡Qué terrible! Pero eh, a ver. ¿Cómo analizar un discurso cargado de groserías, de insultos, de agravios, de falsedades, de incoherencias? Eh, y, y, y se me acaban los, los adjetivos porque podría, podría seguir. Eh, realmente insólito, realmente insólito. ¿Cómo eh, hacer que un, nuestros hijos, nuestros nietos en mi caso, puedan. Escuchar y ver las cosas que dijo el presidente. Eh, se me acaban realmente las categorías de análisis. Un presidente que prometió libertad y no intervención del Estado en la economía, pero, pero está interviniendo y fuertemente el Estado en la economía. Está interviniendo en beneficio de los más ricos, de los más poderosos. Eh, y esto, bueno, eh, se ve eh, y, 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 y en un montón de cosas. Eh. Eh, aumento en el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es cierto, para los trabajadores que tienen un muy buen salario, pero que no pagaban impuesto y ahora van a pagarlo. Con la disminución del impuesto a los bienes personales, es decir, a los grandes patrimonios, a los que tienen mucha riqueza, a eso se les reducen los impuestos con eh, beneficios eh, para los grandes grupos empresarios y con una fuerte caída de la economía. El ministro de Economía, Caputo, dice eh, la economía está mejorando, está todo bárbaro, está creciendo, pero todos los índices, dados por cualquier analista, las universidades controladas por la derecha, los índices oficiales, dicen que la economía está cayendo. Y que la reducción del consumo de carne, de leche, de pan, pero además la reducción en el consumo de cemento para la construcción, de fabricación de autos, lo que busque. Lo único que ha mejorado en relación al año pasado, año de sequía, fue eh, la, los, la producción y exportación de granos, es decir, la, 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 el, el sectores del campo. Eh, esa es la actividad agrícola es la única que ha mejorado todo lo demás está en caída y caída brutal el FMI dice eh, el Producto Bruto Argentino va a caer 3,5% es la caída de un país en guerra eh, entonces es insólito esto que se está viviendo ¿no? y que sentimos claro, cuando vamos al supermercado cuando vamos a la panadería o a la carnicería cuando nuestro sueldo, nuestra jubilación no alcanza. Eh, me parece que estamos en un momento difícil, incluso visto desde los intereses empresarios. Fíjese que eh, en este momento hay una gran incertidumbre eh, en la actividad económica y financiera. Y se llega al punto de enviar oro de las reservas del Banco Central a Inglaterra, a Londres. Eh, es realmente insólito. ¿Y cuándo lo hacen? Mientras el seleccionado argentino jugaba la final de la Copa América, en ese mismo momento, y a escondidas, se llevan oro de las reservas del Banco Central a Londres. Si hay un país que es enemigo de Argentina, si es que tenemos algún enemigo, ese es Inglaterra, que usurpa parte de nuestro territorio en las Islas Malvinas. Eh, pero eh, mi ley se pelea con el mundo, se pelea con nuestros principales socios comerciales, pero envía el oro del Banco Central a Londres. Y dice el ministro que para obtener algún retorno, ¿qué retorno puede haber? Es lo mismo que empeñar las joyas de la abuela. Si, si usted no tiene un mango y tiene algo de valor, lo empeña, lo entrega a cambio de dinero para poder recuperarlo pesos, en algún momento. Para recuperarlo en algún momento. Pero entonces esto significa que están buscando préstamos. Eh, es una señal pésima para la economía eh, y grave. Quiere decir que las cosas están más que complicadas. Eh, por un lado esto, ¿no? toda la situación económica y de incoherencia respecto a, a lo que anunciaron, porque ni siquiera es la aplicación de un modelo liberal de libertades de mercado. Yo no estaría de acuerdo, creo que muchos no estaríamos de acuerdo, pero al menos decimos, bueno, es un modelo, es una ideología, es lo que votó eh, la gente. No, hay intervención del Estado, fuerte, pero para favorecer a los más ricos. Mientras tanto, el gobierno denuncia a través de este señor Adorni, todo un personaje, que eh, hay corrupción en la entrega de pensiones asistenciales a los discapacitados. Y pone como ejemplo una supuesta pensión entregada con... Una radiografía de un perro y ahí se hace el gracioso. Vieron, tiene la colita y no vieron. Y salen los funcionarios anteriores y dicen: No, eso fue un intento de estafa que fue frenado y no se entregó ninguna pensión por eso. El expediente está, está archivado y denegado. Pero toman eso y lo presentan de los medios eh, que acompañan a mi ley. Gran alboroto. Eh, pensiones para discapacitados con radiografía de perro. Después, dos días después se sabe eso es mentira, eso fue un invento, eso es una operación, eso no aparece en los grandes medios, eso no está, eso no nadie nadie discute sobre eso. Bueno, eh, realmente estamos viviendo un momento insólito, cada vez más insólito, eh, inesperado y vamos a ver para dónde de, de, a dónde nos lleva. Todavía no se ha cumplido un año del mandato. No, siete ¿Cuál meses. Es, eh, ¿Cuál es el camino? No? Queda mucho todavía. Bueno, cada vez hay más interrogantes. ¿Esto va a explotar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, Como va, parece muy difícil de tener eh, una continuidad con algún beneficio para nuestro pueblo. Mientras tanto, otras cosas que son, si quiere, simbólicas, pero que tienen un valor importante, que no debemos dejar pasar. La visita de un grupo de, de diputados y diputadas eh, libertarios, como ellos se llaman, a genocidas en la cárcel. Genocidas eh, condenados. En varios de ellos con múltiples condenas a prisión perpetua eh, por delitos de lesa humanidad, secuestros, torturas, asesinatos, robos de bebés, gente tirada desde aviones al mar, eh, y delitos que además se siguen cometiendo, porque eh, siguen cometiendo delito cuando no dicen qué hicieron con las personas que hicieron desaparecer con los chicos que se robaron y que hoy son personas adultas. Entonces, siguen cometiendo esos delitos. Y un grupo de diputados del oficialismo los va a visitar a la cárcel, pero no solo los visita en la cárcel, sino que reivindica el genocidio. Reivindican el genocidio. Bueno, eh, parece que... Mmm... Y no Patricia todos. Bullrich saliendo a defender esas visitas, como que es la libertad, la es libertad, como si. Oh, sí. Las visitas a otros políticos presos. Sí, a un, a un preso condenado. No, es decir, está muy bien visitar a los presos, por una cuestión de humanidad. Ahora, de visitar, visitar a los presos es una cosa. Reivindicar los delitos cometidos por esas personas presas eso. es distinto. Y mucho peor cuando se trata de un hecho político de apoyo a, eh, y de reivindicación del genocidio ¿eh? a personajes tan siniestros como Astiz. Astiz, el que se infiltró en el grupo de madres que se estaba formando Madre de Plaza de Mayo, ni siquiera en la Madre de Plaza de Mayo, un grupo de madres que buscaba a sus hijos. El tipo se infiltra las señala, las hace desaparecer, participa en su secuestro y después las suben a un avión y las tiran al mar. A mamás, a mujeres que estaban buscando a sus hijos, a dos monjas que las acompañaban. Bueno, eso están reivindicando. Bueno, en definitiva... Eh, es el mismo modelo económico, es el mismo modelo político. Entonces uno entiende, sí, lo reivindican. Eh, pero ahora hasta el propio presidente dice, bueno, es la libertad, no, no todos pensamos igual. Bueno, eh, son cosas que no debemos, no podemos dejar pasar. Entonces, eh, digo, hay cosas que tienen que ver con lo económico con, eh, y cosas que tienen que ver con las brutalidades que se están diciendo y haciendo. ¿eh? Eh, no podemos acostumbrarnos a que el presidente de la nación diga las groserías que dijo, insulte como insulta. Esto genera odio en la sociedad y, y de alguna manera tiene que parar, de alguna manera tiene que parar. Hay algunos indicios de que, de que bueno, hay límites. ¿eh? Esto de que posiblemente eh, haya una sanción que puede ser hasta la expulsión de los diputados que visitaron a los genocidas o acciones del Poder Judicial. Se conoció en las últimas horas una decisión del Poder Judicial que ordena a la ministra Petovelo en un plazo máximo de 48 horas decir cómo van a garantizar el derecho a la comida por parte de la población con hambre aquellos que concurren a merenderos. Es muy clara la sentencia. En 48 horas, como máximo, tiene que decir cómo van a atender las necesidades de comida, de alimentación de quienes concurren o concurrían a merenderos o comedores populares. Eh, me parece que es un dato interesante. Eh, vamos a ver qué pasa con eso. Hasta ahora el gobierno nacional eh, la ministra petovelo el presidente milei no han dado respuestas a reclamos similares de la justicia y han apelado ante la corte. ahora hay una orden judicial que tendrán que cumplir. vamos a ver hasta dónde llegan y hasta dónde los dejamos llegar. cuáles son los límites? Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Eh, mucho para, para estos días. Eh, y nos reencontramos el próximo lunes. ¿Cómo no? Con mucho gusto. De esta manera, nos vamos a compartir un pequeño corte y volvemos en un ratito con más encuentro informativo.